que tenés un me comanda, entonces. Mandabas maquillar. Sí, ¿ha gustado su introído? Sí. Este me sale. A mí contaron que aquí en Toei tenés también un traje típico. ¿Alguien sabe un traje típico de aquí de Toei? Ah, sí, a ver, contádenos. Cuando vengan, bueno, ellos vengan mañana. ¿Ya alguien visto traje de Lavardeiro? Sí. Sí. Estades muy orgullosos de él, supongo. Sí. Pues nos también, somos de Iquido, concello de Cartello Lado, estamos muy orgullosos de ser bonitas. Somos las bonitas de Sande. No sé si tenéis oído hablar de nos. Sí. Aquí hay dos chicos, Vera Eteo, que si solo si ellos quieren. Quieren ayudarnos a explicar, pueden ir, pero solo si quieren. ¿Queréis quedaros ahí o vides nos ayudar a explicar? ¿Qué les besen? ¿Queréis ir? Sí, pues ven, Vera. Teo, ¿queréis ir a ayudar? Claro. No sé si sabíades que estos dos compañeros vístense de bonitas. ¿Sabíades? Mirad que su oiros tan chulos nos traen. Pues ellas también son bonitas de sande, también se visten cándanos. ¿Sabéis o no son me llamase bonitas? Vos estudiades a moitísimo, estoy segura. ¿Bonitas que un masculino o femenino? Femenino. No, bonitas, bonitas. Femenino. Pero ¿sabéis qué? Cuando empezaban a salir las bonitas, ¿sabes qué vestían las bonitas? Os homes. Ainda que só vestían o traxe os homes, sempre foron bonitas, nunca se lles chamou bonitos. Entón, que saibades que non sal con esto do feminismo, sabemos moito tempo atrás. E aparte, sabedes que non vestía? Son os 4 millores mozos do pueblo, o sea, que había como un grande casting no pueblo, entón os 4 millores mozos do pueblo, pues vestían o traxe de bonita. E ainda que se vestían de bonitas, sempre foron homes, eses principios que había. Entón, cada ano era un orgullo para as familias ser bonitas, e nos tamén estamos moi orgullosos agora, ainda que somos moitos, e homes e mulleres, de levar este traxe. Para que vexades outra cosa moi rara, tedes que levan gravata, é de color vermello. E a gravata que na sole levar os homes ou as mulleres? É que leva aquí posto. E as saias que na sole levar? Entón, a ver vos conta que dualidade temos, a gravata dos homes e a saia das mulleres. É algo tamén moi raro que ocorra nos nosos entroidos, porque si conocedes os boteiros, lavardeiros, casi todos teñen nomes masculinos. Sen embargo, nos temos nomes femeninos. E aparte temos esta dualidade de home e de muller. A ver, que máis vos podemos contar da historia das bonitas? A ver, levamos unhos mantos que nas súas orixes eran mantos de Manila. Sabedes xeografía e historia? Non. Onde queda Manila? A ver se alguén lle sona. Manila, capital de Filipinas. Imaginadevos o lonxe que queda a la Edireides. Como chegaban esos mantos ata nos? Pois antes había a época da guerra das Filipinas. Se había xente que tiña que ir loitar alá. Entonces traíanse con eles os mantos de Manila. E puñanllos as virxen. E cantos as virxen, bueno, santos, e era como unha reliquia. Cantas persoas vos dixemos que vestían o traxe ao principio? 4. Entonces o que facían era pedirles prestados entre eles, elevaban os auténticos mantos de Manila, que incluso se lle sacaban, imaginadevos a importancia que tiño o entroido, as virxes para poñelos durante os días de entroido, porque antes o entroido vestíase a xente co millor que tiña. E agora o millor que tendes son, eu que sei, unhas zapatillas Nike de 200 euros. Pero antes vestían zapato negro, xusto tamén por eso, porque o zapato negro era como o zapato dos domingos, era o zapato importante, non vestían algo gastado. Entonces imaginaos a importancia que sempre tivo o entroido, que se puña o mellor que se tiña na casa. Dices mantos de Manila, como foi pasando o tempo, e nos en Sande sempre tivemos entroido. Pero as bonitas perdeuse esa tradición. Entonces fai unhos anos, no 2001, houve unha asociación que colleu e recuperou o que o entroido. Entonces, faleivos de que? Da gravata, da saia, dos mantos, e que máis cousas temos que vos chamen a atención? As plumas. E de que credes que son as plumas? Vos sabedes que nas casas faise caldo con polo, verdad? E eses polos, para comelos, levan plumas, hai que lle quitar as plumas. Pois antes, cada vez que se mataban os polos na casa, para depois facer o caldo que tanto nos gusta, pois quitábanse as plumas e íbanse colocando. En catro maderas e íbanse colocando unha a unha cada pluma. E íbanse renovando. Son de aves, poden ser de faixán, de pavo, bueno, de faixán non temos. Temos de pavo, que son en color blanco, e depois facemos aí toda unha mezcla. Estos son dous aros máis. Pesa o gorro, chicos. Pesa o gorro. É incómodo, verdade? Que pasa cando ven aire? Ladeamos, a que sí? Non me caí. Ladeamos.
E depois leva colgada fitas de cores. Cada unha leva dun cor que lle guste. Pois de que cores as coríades? Podedes por montón delas, entón. Pois aquí es con que son colores A mí ustedes me vendo a cara, ¿verdad? ¿Eh? ¿A él les ve desde esa cara? Sí. Bueno, no es conocerlo, no, no, no. A ver, sí o no, a ver, más o menos. Sí. Pero es que iría. A ver, si yo hago esto, béseme mucho. Eu agora vexemos moi ben, aínda que parezca mentira. Eles están vendo perfectamente o que facedes todos e se estades atentos, que depois vai haber preguntas. Isto é unha rede, como vedes é un arame moi fino. E píntase con grandes ollos, meixelas e pintamos os labios. Outra vez, o das mulleres. Aínda que ao principio vestían homens, sempre iban cos beizos pintados, uns coloretes, como se facía antes. Con os ollos moi grandes para ver moito. Isto é un pouco que nos cubra a identidade, que vos facer, vos non nos vedes moi ben, pero nos vemos moi ben, a que sí, a que entemos. Cando son moi pequenos non poñen a máscara aínda, verdad, porque molesta. Eu creo que xa este ano xa pon. A ver, quedalle un pouquiño aínda para pôr a máscara, pero sí que levan o gorro. E dipos que entre estas dúas cousas, pois cubrímonos un pouco. Levamos luvas blancas. Que vos parecen? E sabedes o que levamos na man? Un bimbio. E pa que pensades que pode ser este bimbio? Para o que se trata mal. Bueno, a oso, bueno. O que facemos é que facemos o día o martes que sae o martes dentro, facemos como pequenas pezas de teatro. Así contando, imaginade que vos facedes unha peza de teatro falando dos vosos profes. Pois nos facemos algo así co que pasa no pueblo, co que pasa no mundo, en Galicia, e as bonitas teñen que impor orden, porque hai moita xente que o quere ver, entón co bimbio van apartando, e as veces algún ten que hai que se lle dar un golpeciño, verdad? Máis que nada nos pés, non somos moi agresivos, non batemos moito. Eso das bonitas, que nos queda? As polainas. Vedes que levamos polainas, como son xoxeres moi cativiños, non nos facemos moito ruido. Vedes outros entroidos que levan chocas moi grandes, e que fan moito ruido, nos somos moi ben silenciosas. E vamos pasar, vamos deixar, por ser herbos, esta máscara, por se a queredes ver de cerca. Pero téndela que coidar como se vos o vosso xoguete preferido. Que coidades moito, verdade? Pois vos volo deixar, pero téndelo que coidar como o vosso xoguete preferido. Ídelo facer? Sí, prometido, prometido. Pois bueno, empezamos por aquí, para que a veixades de cerca. Non a queres ver? Toma, podes a pasar. E ídela pasando entre todos. Va, vela de cerca. E podedela por así, por diante, si queredes. Podes lle dar a volta si queres para probala. E despois do noso entroido que temos o sábado, este sábado. A ver, Vera, Teo, que temos o sábado de entroido? Que temos? O oso, a que si, chicos? O oso. Claro. Pois sí, o sábado temos o oso. Aquí diredes, non hai osos. Pois en Sande hai un sitio no monte que se chama Cova do Oso, porque que se cais en algún momento, fai moitísimos anos, sí que houve un oso. Entonces nos temos un oso. É un oso que pasa cos osos no inverno. Que pasa con moitos animais? Os osos dormen, invernan, claro, invernan. Entonces por que saen agora? É o ciclo que é como o entroido, un cambio de ciclo. O cambio do ciclo do inverno que chega a primavera. Entón o oso esperta e chega a primavera. Entón o sábado o oso sae, pero o oso é un animal libre. Entón sae a calquera hora, por calquer sitio, a que si el imogo. E que pasa? Que fai o sábado? A ver, que pasa o sábado, Teo? Que va cogendo... Vai collendo a xente que está desprevenida. E tirando. E tirando. É como é o noso oso, como ten a cara. Non ve nada, non ve nada. Ten a cara tapada e vai correndo polo monte collendo a xente, atrapándoa. Pero bueno, despois, ao final, entre todo, acabamos capturando o oso. Elevámoslo palipo pobo e témolo si que o capturamos. Sí, ao final, que o oso desaparece aquel día. Entonces queda capturado durante un par de días, ata o martes. E o martes sai o oso, pero como sai con cadeas, xa sai encadenado, porque xa está domado neses días.
E temos máis figuras, e temos unha vaca. As vacas... A xente atrapa, pero a xente sempre escapa. Non sei como fan, o xente está un pouco torpe. A xente tamén atrapou e escapado. Ao final non pasa nada. Ao final, o xo pollo, pero a xente sempre logra escapar. Entón non é tan malo como parece, eh? Non é tan malo como parece. Sí, mira, témolo aquí, no? Vamos dar allá a volta, vera. Ves, temos aquí o oso pintado, está de pé. Porque sabedes que os osos se ponen en dúas patas tamén. Ahí va. Hay que pasarla. Y aquí tenemos a vaca. Pues después. Sí. Después. A ver. E chega o martes. Entonces, xa vos falamos, saen as bonitas, sae o oso. Sae o oso e que máis sae? A vaca. ¿Qué pasa coas vacas? ¿Qué pensades das vacas? ¿Son boas? ¿Son malas? Son buenas. As vacas son buenas. É que durante o ano que están andando. A ver, primero. As vacas son boas todo o ano. Danos leite, danos alimentos, son animais de compañía. Ah, pero bueno, non sei se ti serás como a nosa vaca, porque a nosa vaca durante todo o ano é tranquiliña, como son todas as vacas. Pero que pasa no entroido? Que todos os papéis se cambian. Entonces ese día a vaca está tola. Eleva todo por diante, máis perigosa co oso. Eu me drei con medo a que saís a vaca. Entón, cada vez que nos decían, ei, ven a vaca, todos escapamos, porque a vaca ven cos seus cornos e tal, eleva todo por diante. Porque unha inversión de papeles que no entroido está todo un pouco permitido. De que vos podedes maquillar, podedes salir máis de festa, podes ser por os homens vistes de mulleres, as mulleres de homens, e non pasa nada. Entón ese día a vaca leva todo, todo por diante. E vos quedanos as abutardas. Que as abutardas é que cada un se viste do que quere. O sea, todo o que teñades no armario da casa podelo por riba. E tamén nos acompañan ese día, tamén para facer o entroido. Moría máis de calor, sí. E o martes o que facemos é un gran desfile, que primeiro vai un tractor todo coberto con mimosas, sabes o que son as mimosas, verdade? Sí, sí. Todas churidas, non sabedes? Esas plantas amarelas que teñen moitas churas, que son amarelas, todas elas. Pois hai un montón delas. E que facemos un tractor con eso e levamos un beco. E despois imos el desfile, o oso, a oso atado coas cadeas, as bonitas, a vaca e as abutardas, e toda a xente que tamén queira vir con nós. E dipois, que máis temos no povo? Que fixemos fai uns anos? No, pero que temos no povo colocado? Temos mecos, a que sí? Temos, vos vemos que por aquí tamén tendes mecos colocados, por Trellerma ou así, por un escondido. Pois nos, cando foi a pandemia, acordades vos que non se podía sair da casa. E que non se podía, non sei se lembrades vos que non sodes cativos, non se podía sair da casa, non se podía facer entroido, non se podía facer nada. Entón, fai 4 anos, nos, neses tempos que non se podía facer nada, fixemos mecos. E fomos pondo mecos polo povo pa darlle un pouco de aire de entroido. Xa que non podíamos salir a celebrar, pois polo menos que quedasen eses mecos. Entón, eses mecos fomos facendo, e agora temos como uns 70 mecos que imos colocando polo povo. E ímolo sacando cada ano, e bueno, ás veces buscamos de parecido a algunhas cousas. Bueno, que malo, non, vamos. Entón, así, niñas, e xa, a ver, contádenos, que queredes preguntar? Mecos son facémolos con palla, vestímolos con roupas bellas para decorar o pueblo. Muñecos, vamos a decir, mecos, muñecos, despois de colocámolos polo pueblo como se foran veciños máis. Unhos veciños que están decorando como participando no noso entroido. Agora vos, se vos queredes hacer algo, se vos ves a mirar. Por este lado. Por aquí, por ahí podes achegar. A ver. ¿Cómo? Sí, más que nos antes teníamos solo un meco, que también lo que llamábamos podía o martes. Pero ahora... Mira que hemos entrado. Ahí dejamos. ¡Hola! Sí, sí, sí.
Solo vestían os homens. E cantos había? Cato. E quenes eran os máis feos ou os máis guapos? Os máis guapos. E a ver, que máis temos aquí? Que nos pasaba nos potraxes? E falda, claro, que ten as boas cousas. E as plumas, de onde as sacamos? E que pasa coa vez que está feita a máscara? E pintámolas, verdad? ¿E que levamos na man? ¿Un bastón? No. ¿Un bastón? ¿E que canto sae o oso? ¿Canto sae o oso? O sábado. ¿E que fai coa xente o oso? Pero e coa xente o martes que lle pasa? Que vai cadeando xa. E por que nos pasa coa vaca? Que todo ano que lle pasa? E cando que pasa o martes? Que se volve todo. O sea que se vindes o martes o entroido, do oso non lle teñades medo. Teño medo da vaca. Vale? A ver, alguén se atreve? Alguén vai vir o entroido por as nosa terra? Alguén xa que te vira para te mai? A ver, ¿quién quería preguntar algo? ¿Alguien tiene vergüenza? ¿Hay algo que no sabe, algo que nos quiera preguntar? A ver. Porque eso es un oso sitio, pero después a veces, como cuando nos invitan aquí, que queremos vos conocer a todos, pues vimos aquí, a todo en vos o cole, a conocer vos. Pero después tendes para vernos el ir, tendes que vir el ir para vernos no noso entorno. A veces imos a otros sitios que también nos quieren conocer. Entonces a veces hay que salir de nosa terra para ir a otros sitios, para también que para levar, para que nos coñezan y no se perda. A ver. ¿Dónde está ese sitio? Que va ese sitio es Sande, al lado de Cartelle, que es un concello que vos queda y que va de ir. Sí. ¿Estás? Estuvo, estuvo. Estuvo, vale. Porque a vaca é algo que sempre tivemos. Hai noutros sitios, bueno, non tamén houve unha época, fai moitos anos, que tiramos formigas, como en Laza, que é outro entroido que se tiraba formigas. Nos agora eso xa non o facemos. Pero casi todos os entroidos teñen un animal. Ou unha vaca, ou un boi, ou un burro, ou formigas, e nos temos unha vaca. Agora xa non as tiramos, a que non ves? Porque picaba. A ver. A ver, ahí. Sí, claro, a vos gustamos. Gustamos ser bonitas. Venga.
no se canta, pasámoslo muy bien. No, no, también. Pues vendes con sudaderas, pero también lo pasáis bien, ¿verdad? A veces viajamos e irnos a Santiago, íbamos a Portugal, íbamos a muchos sitios. Una vuelta de fío vais enganchando pluma a pluma encima de todo. Por eso hay que cuidar muy con el invierno para que no se estropee. También si chove, como parece que va a ser este año, no nos podemos salir porque las plumas mollanse, estropeanse los socorros. Los mantos pueden ser dos colores que queráis. Sí, cada uno lleva los seis colores los que más le gustan. Sí. Seguimos todos este modelo, por lo que te decía de Manila, sí. Esta que eran en origen, pero antes, claro, eran solo cuatro, pedíanse prestados y cambiándose, pues devolvíanse. Eso, que antes que fue la festa más importante. ¿Y heredan sus trajes de paisajillos? No, mira, aunque sé que se me esquece contaros, vedes que cada uno llevamos una saia de una manera. Estas saias son las típicas colchas que tenían las nosas aboas en las casas, que eran las colchas porque, bueno, que se hacían las camas. Lo que sí que hacemos es que a veces las mismas personas de una familia, por ejemplo, como he pillado, tenemos las saias de la misma colcha. Entonces él también, no sé si Antonio comparte con alguien más o que sí, a veces aprovechamos la misma colcha de algún familiar que hacemos la varias de la familia. Pero para que veáis que también antes se hacían estas saias, con mejor que tenían, siempre era o entroido, era sacaba ¿por qué se vestía normalmente zapato negro? Pues porque era o mejor zapato que tenías. Entonces o entroido era siempre o más importante, el mantor de Manila, que era o mejor que podía vestir. Y las bonitas dicen que o mejor ese nombre viña porque antes al xente no había tantos faltos por entroido ni para comprar trajes por Amazon ni nada. Entonces lo que se hacía era vestirse de eso, de abutardas con cualquiera cosa. Que de repente llegan cuatro hombres bien plantados, vestidos elegantemente, con mantor de Manila, gravata, saya. Entonces lo mejor que doy es un poco de los bonitos en contraposición a los otros que digamos que eran menos bonitos. Pues este sábado xa sae o oso. O domingo que facemos é depor da misa, imos solas bonitas a recibir os feligreses, bueno, a xente que vai a misa, e depois recorremos os pueblinhos que hai en Sandria. Depois o luns a noite imos de paseo tocando bombos e tal, facendo un folión, e pois o martes saímos todos. Tractor, bonitas, osos, abutardas, e toda a xente que se queira sumar, sempre. Mary, a ver, contame. Bueno, íbamos a acordar de quién cuando demos el paseo. ¿Acordamos de cómo dice un nombre? Sara. Sara, pues acordaremos de ti, Sara, cuando demos el paseo. Mary, ¿quieres preguntar? Mary. ¿Tú quieres ver oso? Pues o sábado, tienes que ir o sábado oso. Y o oso sale en un sitio que es súper chulo, porque hay un sitio muy natural, con un montón de carballos, ya hay adegas. Y Dani, este sábado ya. Pregunta, Dani, contame, Dani. Él quiere ver a vaca, sí. Pero no hay que ir a Sande. Tienes que ir a Sande. Que ahora mismo está en la época tranquila. Vos pensáis que el único día que se vuelve todo es el martes. Ahora está tranquilina en la Juá Corte. Ahora, hasta el martes no se vuelve todo. Él es todo el año tranquila. A ver, ¿Vale? Mary, otra vez que estoy con ella, en Sande, pregunta de ella. A ver, otra vez Mary. Sí, vale, hasta el sábado, hay que esperar. Mary, pregunta. Está escondido en un monte. Es un animal salvaje, ¿qué le pasa a los animales que viven en un monte? Están escondidos, hasta el día que salga. Mira, que yo le pregunto a ver quién. Hay música, ¿vos te echas música? Pues hay mucha música. ¿Hay qué música te gusta?
A mí no me llamas, vamos a cenar. Bueno, nos tenemos gaitas, tenemos panderetas y todo eso por sábado. Después tenemos una charanga. Duarte. Claro, iba por los reggaetón. Duarte por aquí. No te des nada. Aquí Duarte quiere preguntar. Duarte. Bueno, pues está así. Hoy será el martes o martes seguinte. Quedamos una semana. Pues si les están todos de vacaciones, los profes también. Los profes también. Y a ver si vos ides a encontrar a un profe no entroido de sangre. Imaginad. No, o martes es festivo. Pero no como está. ¿Quién vas a estar? Pues para Oano. Para Oano vuelve a ser entroido. El por siguiente vuelve a ser entroido. Entonces malo será. Si tienes alguna duda más, sabes a que yo tienes que preguntar, ¿verdad? Si tienes dudas, estos días preguntades ya Vera y a Teo. ¿Vale?